Hola amigos, soy Carlos Calife, el editor de Fast Mag, y esta es la edición 5 de Zona F1 en 2021. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Arabia Saudita y de lo que viene en Abu Dhabi para el cierre del campeonato. Me acompañan, como siempre, Rafa Bolaños Cacho, el creador de esta idea de Zona F1 desde hace muchísimos años, expiloto, comentarista de Televisa. Santiago Musi es comisario suplente de la FIA en México, gran experto del automovilismo y los tres somos amigos y estamos aquí para dar nuestra opinión de qué pasó en Arabia Saudita. Rafa, ¿cómo viste esa pista? Bueno, mira, es qué bueno que no pasó. En la Fórmula 2 vimos un accidente muy serio, pero definitivamente es una pista que yo no sé cómo la autorizó la FIA para empezar, y más con lo estricto que están en el sentido de la seguridad. 50 millones de Creo razones, que Rafa. sí, ¿no? Definitivamente, y creo que si no modifican esto y sigue adelante, creo que desafortunadamente podríamos tener un accidente fatal aquí, ¿eh? Por la cantidad de curvas ciegas y la velocidad a la que llegan. O sea, es imposible, imposible que un piloto pueda cambiar de trayectoria o desacelerar en un accidente cuando están las bardas ahí. O sea, muy mal planeada. Sí, efectivamente, muy rápida, interesante, lo que tú quieras. Pero bueno, parte del caos es ocasionado por el trazado, ¿no? Yo creo que sí se fueron a un punto en el que ya es una pista muy, muy insegura. A mí la verdad, sí, antes del programa lo estábamos platicando, Rafa, Javier y yo, honestamente, todas las broncas que hubo en el Gran Premio fueron ocasionadas por la pista. Digo, desde el choque que queda fuera Checo Pérez, las salidas de pista, to todas las broncas que hubo fueron ocasionadas por la pista. Sí entiendo que tiene un grado de dificultad muy, muy padre para el piloto, no tienes margen de error, pero cuando va solito. Cuando nos dimos cuenta en el accidente donde Mazepin le pega a Russell, se les acorta un carril y no le da tiempo de hacer nada. Y eso es porque tuvo suerte. Pegaban, salía volando un pedazo de alerón, se regresaba a la pista. Virtual Safety Car. ¿Cuántos vimos? Charlie, Santi, ¿no se les hace que inclusive desde la primera bandera roja debería de haber sido un rolling start? O sea, se veía venir cuando te dijeron, no, va a ser una rearrancada estática, que lo dice el reglamento, ¿no? Que si las condiciones meteorológicas lo permiten, debe de ser así. Pero al ver lo angosto de la pista y lo complicado que están las bardas, era obvio que iba a haber contactos en una rearrancada, aunque la primera arrancada se fueron libres de esto, ¿no? Sí, Mira, y en la desde primera curva, antes. porque en la 4 ya había choque, ya estaba Checo fuera. Mira, el sábado yo estuve viendo las carreras de sprint, impresionante. En todas las carreras hubo choque en la arrancada. En todas hubo cuando menos dos autos de seguridad. En dos hubo bandera roja. Y aparte de todo, la última la tuvieron que cortar, que era la estelar, era de 1 hora. La bajaron primero porque estaban reparando la pista. Había quedado algún daño. 20 minutos, no pudieron completar los 20 minutos. Imagínense, era el caos lo que venía. Ahora, ¿cómo vieron la acción ya realmente? Fuera de que pues, nos eliminaron a Checo y Checo ya no va a poder ser tercero este año. Va a quedar cuarto igual que el año pasado, digo, aunque con un auto ligeramente mejor. ¿Qué piensan ustedes de todos los incidentes? Creo que los comisarios, yo esta vez sí los vi, cuando menos consistentes en sus decisiones. Y sus decisiones fueron que no les gustó el manejo de Max Verstappen, igual que a mí, yo siempre lo he denunciado, que me parece que es un tipo que no acepta que lo puedan rebasar, como si fuera dueño de la pista o dueño del balón. Y fue penalizado 2 veces y una tercera por lo del accidente en el cual Hamilton dice que le hizo una prueba de frenos. Él dice que nomás lo estaba dejando pasar en un lugar donde le beneficiaba, que a los comisarios tampoco les gustó y por eso fue otra de las penalizaciones, por dejarlo pasar en un sitio donde estás justo antes del DRS y entonces tienes para Eso repasarlo. se lo No sé. pidieron a Max, ¿eh? Eso fue cosa del equipo. Le pidieron, cuando choca con Hamilton, le piden a Max, Que lo oye, haga ahí. déjalo pasar. Y a Hamilton no le habían avisado que lo iban a dejar pasar. Sí. Entonces Hamilton no se esperaba que se fuera a frenar. La verdad, se frena medio mañoso y como decías, es un cuate que es el dueño del balón y todo, pero hasta cierto punto lo entiendes, porque para empezar nunca ha sido un tipo fácil de rebasar. Pero la otra sabe que si hay toque, pues él sale beneficiado, pues que haya toque. Si va a haber choque, pues chocamos los dos. Es lo que le convenía. Entonces, y la otra es, lo deja pasar justo antes de la zona de detección, le dicen, déjalo pasar, le piden a Max por radio, hágaslo en un lugar estratégico, ya sabes. Se ve que ya habían visto los escenarios, sí hicieron la tarea,
para mi gusto, sí, sí, Max está manejando al límite de lo permisible, pero le está echando unas ganas, están manejando un nivel estos dos. ¿Qué tal la tercera arrancada? Arrancando en tercer lugar y se pasa a Hamilton y Ocon sin tocarlos, ¿eh? Se los pasa espectacularmente bien, con una sensibilidad en los frenos increíble. También Hamilton tuvo un poco de suerte en la cuestión de las penalizaciones, porque en una de las rearrancadas rompió la regla de los 10 espacios, ¿no? De que tienes que por lo menos estar a 10 car lengths o distancias de coche. ¿Sabes qué, Santi? Pero eso, eso no exactamente no aplica porque no es vuelta de formación. Estoy de acuerdo. Pero, era vuelta pero, que contó, de hecho. Contó estoy de acuerdo, pero de todas maneras eso lo hacen porque tiene el coche parado en la parrilla, llantas, se le enfrían los frenos. La colmillada, entonces, que ni es, qué. Exactamente. No, y en ese que dices, en el rebase de Max por fuera, exactamente lo mismo que le pasó a Bottas en México, por ir a cerrar la puerta a Luis, en la parte engomada de la pista es donde puede extender su frenada Max, y por ahí afuera entró. Ahora, dividiéndolo en dos partes, la pregunta que hacías, Charlie, la primera, control de carrera. A mí se me hace que estamos viendo los últimos días de que podamos ver o escuchar más bien la comunicación entre la autoridad con los equipos. ¿Por qué? Porque yo creo que están quedando en un punto en el que el prestigio de la FIA y de la Fórmula 1 está por los suelos. Parecía mercado realmente. O sea, eso de, yo nunca había escuchado eso de que, oye, ¿qué te parece? ¿Aceptas la propuesta de que te sancionemos de esta manera y que arranques en la... Primero se equivoca porque aparte dice que arranques en la segunda posición cuando se olvidan de que estaba Ocon, ¿no? Y luego sí. Rectifica, ah, no, tercero, o sea, como dándole a entender de, oye, ¿te parece que hagamos esto? Tú dime si sí y si no, y si me dices que no, entonces ya lo mando a los comisarios. Entonces, eso como imagen de un deporte tan profesional y de tantos millones de dólares como la Fórmula 1, se ve de quinta. Ni en el fútbol, soccer, ni en otro lugar podemos ver esto. A eso por una parte. Ahora, por el lado de Max Verstappen, sí estoy de acuerdo contigo, Charlie, que es un piloto. A mí me gusta ese tipo de pilotos que van a veces arriba del límite. Lo vimos en su momento y con sus diferencias enormes. Pero cuando llegó Senna como meteorito a la Fórmula 1, también los grandes pilotos establecidos empezaron a levantar la voz. Inclusive el mismo Jackie Stewart lo cuestionó por ahí en alguna entrevista de que si ya había visto la cantidad de accidentes de un campeón del mundo contra otros, etcétera. Y bueno, le metió un callón a Ayrton ahí, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que pasa. Y lo mismo, ¿eh? O sea, yo no puedo dejar de la jugada. Así son los campeones del mundo y así son los pilotos tan agresivos como es Hamilton y Verstappen. Porque no nos olvidemos que a mediados de temporada, cuando Lewis Hamilton veía que definitivamente no había forma de frenar a Verstappen, que él tenía que hacer algo, es más, de hecho muchas veces Hamilton tenía que estar sobremanejando el Mercedes para más o menos estar a nivel de Red Bull. Inclusive ahí lo que se da en Silverstone, yo creo que es una desesperada de Lewis de saber que si no lo hace de alguna otra manera, simplemente no iba a poder contener a Max y Max iba a ganar sin ningún problema la carrera. Ahora es al revés. Ahora el que no puede con el Mercedes es Max Verstappen. Está teniendo que sobremanejar su auto y en momentos críticos, pues dice, es lo único que tengo porque me pasa Luis y no voy a poder ir con él. Yo creo que sí se extralimitó en esta ocasión porque no fue una, fueron 2-3 ocasiones. Esa frenada está clarísimo. La telemetría lo dice. Nosotros en la transmisión y bueno, la gente que vio la carrera no tenemos la telemetría, pero una vez que estudió dirección de carrera el incidente, porque digo, hay gente que dice, pero ¿cómo le meten aparte otro? No, claro. En la transmisión vimos que los dos hicieron cambios, bajaron inclusive a tercera velocidad Max Verstappen, pero sí se alcanza a percibir ya en la telemetría cómo aplica cierta cantidad de presión fuera de lo normal sobre el freno. 2.4 fuerzas de gravedad, Rafa. Exactamente. Y cuando lo usual es 1.5, 1.6, o sea, le dio un 50% más de frenada. Y eso te delata. Y por eso lo castigaron. Ahora sí que tuvieron tiempo para analizarlo y pues ahí, señor comisario Santiago, pues, ¿cómo mira, viste tú la batalla? Pues mira, pero Santi, pero Santi tiene razón, ¿eh? Sí. Santi tiene razón en que la información no le llegó a tiempo a Luis. Tuvieron una chamba muy difícil los comisarios esta carrera y francamente es como que te ponen a trabajar en un ambiente difícil. Se están peleando el campeonato, la pista está mala, tienes que tomar decisiones muy rápidas. Tienes que revisar si pon tú en el choque que de Schumacher. Ponen bandera roja porque no pudieron arreglar los muros a tiempo.
tienen que poner la bandera roja para arreglar los muros de protección y luego ya la arrancada, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa, totalmente de acuerdo. A mí desde el principio la comunicación entre los equipos y la FIA se me hace terrible. A mí me ha tocado estar en el cuarto de comisarios y no nada más en la Fórmula 1 y en la WEC, y las discusiones son con los equipos pues muy gachas, son muy, muy, muy gachas. Es discutir con el árbitro. Entonces, que lo televisen, a mí siempre se me hizo bastante chafa. Y si se fijan, le echan mucha tierra a Michael Masi, pero es un cuate sumamente preparado, que se sabe las reglas como pocas personas y es súper político en decir las cosas. Entonces, yo creo que la chamba la tuvieron difícil. Es imposible tener siempre la decisión correcta, porque siempre a toro pasado es más fácil. Ellos tienen las herramientas que ya lo hemos platicado aquí, herramientas que nosotros no tenemos, que es pues las telemetrías, tanto de frenado, GPS, radio de giro, aceleración, frenado, todo ese tipo de herramientas que nosotros no tenemos. Y también estamos metidos en un ambiente en el cual pues, todos los fanáticos dan su opinión por apasionados sin luego tener toda la información, ¿no? Entonces, ese es el problema. Constantemente. Ese es el problema, que es blanco-negro, ¿no? O sea, como autoridad es muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que dice hoy, razonablemente, ¿no, Charlie? Dice, oye, pero ¿por qué no antes de meter la bandera negra no dejas una vuelta más y mandas checar si realmente se necesitan acomodar? O es una pero nosotros no sabemos qué está pasando. Pero la gente que lo hace, o sea, como lo hicieron, seguramente para mucha gente perjudicaron a Lewis Hamilton. Si no lo hubieran hecho, a lo mejor perjudican a Max. Yo siento que sí. Michael Masi, obviamente se le han juntado todas. Desde la decisión de Spa-Francorchamps, que creo que ahí también fue una mala decisión, muy mala decisión, histórica mala decisión. Pero obviamente cuando estaba Charlie Whiting no teníamos tampoco esa oportunidad de ver las charlas. Yo creo que la imagen de Charlie Whiting era mucho más respetada por los equipos, por los pilotos, que lo que es ahora. Yo he visto prácticamente, perdón por la palabra, pero Toto Wolff de alguna manera lo pendeja cada vez que puede. Y yo creo que eso no pasaba con Charlie Whiting. Entonces, no, la imagen no podían. De Michael Masi está ya muy desgastada y yo creo que debe de haber un cambio ahí, simplemente por no, imagen. ¿Sabes qué? Yo creo que no debe de haber un cambio porque ¿cómo llegó Charlie Whiting a ser lo que era? Dos cosas, conocimiento y experiencia. Conocimiento y experiencia. Este tipo de experiencias, Michael Masi es un experto en pistas. Es un experto. Yo sé, de hecho, que se opuso a la pista de Arabia Saudita. Y es un experto en seguridad, tal, tal, tal. Entonces, este tipo de cosas nada más lo hacen. Si tienes a alguien que no tiene la capacidad, pues sí, cámbialo. Pero este cuate sí tiene la capacidad. Hay que dejarlo agarrar experiencia y mejorar los canales. ¿A qué me refiero? No lo evidencies. Sí tiene la capacidad, pero yo creo que ya ha perdido el respeto y el reconocimiento inclusive de los pilotos. Y ganarte otra vez ese respeto. Esa fuerza. Por eso. Pero yo creo que eso es lo que más ha perdido, ¿no? Y eso es lo que cuesta ganar. Ese tipo de conversaciones es justo lo que yo decía, de que no les pueden, o sea, como dicen, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? No pueden poner las transmisiones entre los equipos y los van a pelearse bien gacho. Y como es gente bien inteligente de los dos lados y tienen intereses reales que defender, digo, sus chambas, dinero, prestigio. Acuérdate que Toto Wolff no nada más es el team principal de Mercedes. Es accionista de AMG. No es como Christian Horner, que es un empleado, muy buen empleado, pero Toto Wolff es dueño. Y los otros, todos los demás son empleados. Entonces, la manera de hablar es muy distinto. Yo sí estoy totalmente en contra de que se transmita la comunicación entre la autoridad. Es como si en el fútbol americano las discusiones del VAR las pusieran ahí en la televisión y a debate. Pues no. No, es más, ni los coaches se pueden dirigir. ¿Sabes qué? Otra cosa, yo lo vi a Masi muy bien ayer, te digo en qué sentido, en el sentido conciliador, o sea, diciéndoles, miren, los comisarios, esto se puede volver una cuestión legal, saben que hicieron el error, acepten que van a salir atrás y esta es mi oferta. Si no, ok, a los comisarios y esto se va a alargar indefinidamente. Y todo el mundo tomó la decisión de decir, ok, pues sí, sale Ocon adelante, sale Lewis en segundo y Max regresa a la posición, que era lo que tenía que haber hecho en la carrera. Digo, estuvo bien, la verdad estuvo bien. O sea, yo ahí sí lo vi bien, pero como yo ustedes también dicen, estoy de acuerdo, no se vale que los balconen lo que están haciendo. No se vale. No se vale. No se vale. ¿Sabes no qué otra vale. cosa? También no se vale que los equipos estén presionando. ¿Sabes qué? Al árbitro le puede hablar el capitán, pero no le pueden hablar 50 y decir esto y pasar y esto y ya te mandé un mensaje. O sea,
también ahí tiene que haber una barrera. No le puede llegar siempre al de arriba. Tiene que tener un secretario, un asistente que le filtre algo para que no sea la última decisión. Tú, si tienes un problema, vas y hablas con la jefa de la Ciudad de México. Hablas primero en la alcaldía, luego en la jefatura de la Ciudad de México, luego en la presidencia. Aunque en ese caso no es un buen ejemplo, porque en ese caso no vas a llegar a ningún lado. Bueno, no vas a llegar a ningún lado, pero... Perdón, Charlie, nada más para terminar este punto. Yo creo que se tiene que encontrar un término medio. O sea, sí, ni irte al autoritarismo de Jean-Marie Balestre, ni tampoco a la falta de autoridad, no de capacidad, que tiene Michael Masi en relación a algunos jefes de equipo y algunos pilotos. Yo creo que un punto medio sería ideal, es decir, conciliador, etcétera, pero no que te mangoneen o que los equipos te presionen de más. Yo creo que sí puede, ya sea con Michael Masi, yo en lo personal creo que puede haber otras personas con capacidad también para ocupar ese puesto que no esté tan desgastado, pero bueno, si va a ser Michael Masi, poder sí establecer a principios de la próxima temporada los límites también para que no se pasen ni los pilotos ni los jefes de equipo y ver muy bien eso de la comunicación. Y acuérdense que Charlie Whiting tenía otro puesto, que aparte de que era race director, era el delegado técnico de la FIA. Sí. Era quien decía, o sea, él sí se la sabía de todas en la cuestión técnica. Entonces eran dos puestos muy diferentes que él tenía los dos. O sea, sí era el number one. Pero es que él, acuérdate que con Bernie Ecclestone, él hizo todas las trampas posibles, todos los loopholes los explotaron durante años. Ahora, ¿qué nos espera para Abu Dhabi? ¿Cómo vemos la cuestión? Aquí llegan empatados, pero un incidente beneficiaría a Max Verstappen porque tiene más victorias. Y eso siempre lo hemos estado platicando, ¿no, Rafa? Uh-huh. Sí. Lo comenté que inclusive estaba la gran posibilidad de que llegáramos, inclusive Santi comentó, bueno, falta Arabia Saudita, cosa que ya... Y yo dije, existe la gran posibilidad de que llegue a darse esto, ¿no? De que lleguen con una situación en que uno de los dos pilotos, en este caso Max, que era lo más lógico, llegara por delante en el campeonato. Yo pensé que iba a llegar dos puntitos adelante. Llegan empatados, pero por el número de victorias, si se tocan no termina ninguno de los dos, Max Verstappen es campeón del mundo. Y bueno, ahí es donde sí yo creo que van a tener, antes del Gran Premio, que sentarse y ser muy puntuales con lo que se va a aceptar o no. Charlie, inclusive tú y yo ayer platicamos y yo te ponía esa situación, ¿no? ¿Hasta dónde puedes aceptar tú? Ahorita ya nos dirá Santi como comisario, ¿qué es deportivo, qué no es? Porque yo recuerdo en 1997, Schumacher con Villeneuve. 97, que obviamente a Schumacher le quitan todos los puntos de la temporada, sí, pero el campeón es Villeneuve y el que gana en esa situación es Villeneuve. Yo quiero ver qué hubiera pasado el año anterior con el contacto contra Gil, donde yo pienso que también fue totalmente deliberado, donde el campeón termina siendo Schumacher. Quiero ver si en ese momento son capaces o tienen los pantalones para suspender a Schumacher de todo el año, lo cual le hubiera quitado el campeonato a Schumacher y se lo hubiera dado a Damon Hill. Esto fue en 94, porque 95 gana Schumacher. 94, claro. Ah, claro. 94 es cuando es el choque y en 95 es el bicampeonato, ya con el motor Renault. Y ya 96 gana Hill. Y 97 es el de Villeneuve. Es Villeneuve. Correcto. Tú dinos ahí, Santi. Cada situación es distinta, ¿no? Y en los casos de que dices de Schumacher, sí fueron dos marranadas. Entonces, lo que platicábamos de ese tipo de cochinadas, pues también Senna y Prost una vez se le hizo uno al otro y el otro el año siguiente se la devolvieron, ¿no? Entonces, son deportistas llevados al máximo. El mismo Hamilton no trató de frenar a Rosberg para que se lo pasaran Vettel y Verstappen, que le dijeron, claro, oye, písale. 2016, sí, claro. Perdónenme, señores, yo tengo un campeonato que ganar. Entonces estás hablando de gente ralentizando la carrera. Así es. Acuérdense que el automovilismo es un deporte sumamente egoísta. ¿A qué me refiero? Aunque es un trabajo de equipo, el piloto, todo el mundo está trabajando para su desempeño y por lo general son niños consentidos o superestrellas que tienen que ganarle en primer lugar a su compañero. Tu peor enemigo es tu compañero porque trae el mismo coche, es con la vara con la que te miden, ¿no? Entonces, siempre. Pues son cuates, son personalidades fuertes, estamos hablando de los grandes campeones, que se van a querer dar con todo porque... Pues Hamilton sabe que puede ser su último, aunque sea el octavo, pues puede ser su último campeonato, ¿no? No sabemos si tenga el hambre para otra más, lo que tú quieras, está manejando increíble. Y otra cosa que no mencionamos es que llueve, truene o relampague, haya choques, incidentes, banderas, virtual safety cars, Hamilton y Verstappen están en la punta. ¿Qué nivel están teniendo estos dos cuates, man? ¿Y qué me dices de esa vuelta de calificación que hizo Max? O sea,
con todo lo sucio que puede hacer en la pista, increíble. Lo legal, qué vuelta de calificación, iba un cuarto de segundo arriba de Lewis Hamilton hasta llegar a la curva 27. Increíble. O sea, impresionante, la vuelta del año, igual que sus rebases en primera curva, en esta arrancada, en la que fue la tercera arrancada, y en México, en la arrancada. México. Nadie dice que no sea un superdotado, pero el problema es, se pasa tantito. O sea, siempre ha estado al borde. Sí, acuérdate de una carrera que se pasó en Austria, se pasó muy gacho a Charles Leclerc, y siempre ha estado al borde de lo que es legal y que no es legal, ¿no? Sí. O sea, siempre ha estado siempre a ese borde. Y yo creo que para esta carrera es una pista que es menos de Mercedes. Yo creo que va a estar muy parejo, va a estar muy divertido, y fuera de broma, la moneda está en el aire. Que estén empatados en puntos, ustedes vieron o han visto, y si no lo han visto, véanlo hoy. En Netflix hay una serie que se llama Bad Sport, o sea, como mal deporte. Vean el capítulo 1 de la serie y luego me dicen. Oye, pero mira, lo de la pista, fíjate. ¿Te acuerdas que al llegar a lo que era la curva 7 tenían una izquierda, derecha y luego se volvía un hairpin? Ahí lo quitaron y van a llegar mucho más rápido a lo que ahora es la curva 5. Al final de la 9 era una chicana y luego otra curva a la izquierda y todo, y lo hicieron una horquilla grandotota, muy amplia. Claro. Entonces yo creo que eso le da ventaja a Mercedes, ¿eh? Son curvas más, van a ser más rápidos en promedio. No lo sé. Es más corta la pista. Esa última curva que dice Charlie, yo creo que va a terminar siendo, digo, no la he visto rodando, pero me imagino que va a ser, al ser una horquilla muy, muy larga, a lo mejor es una curva de doble ápice, es decir, lo tocas al entrar y lo tocas al salir, puede ser. Pero lo que sí a mí me llama la atención, independientemente si ya está parejo o no, yo tengo muchas dudas sobre el auto de Hamilton, muchísimas dudas, porque es increíble que esta última carrera, a pesar de que estaba lastimado su alerón delantero después del contacto con Max Verstappen, ¿viste lo que estaba haciendo en comparación con Valtteri Bottas? O sea, hay algo ahí que no me cuadra. Normalmente cuando está un caballo cojo, en este caso el auto de Lewis, pues obviamente no tienes el rendimiento aerodinámico que normalmente tendrías al principio de la carrera o en condiciones óptimas. Sin embargo, seguía siendo mucho más rápido que su coequipero Valtteri Bottas. Algo trae el auto de Lewis Hamilton que no trae el de Valtteri Bottas, que me impresiona, porque realmente inclusive contra McLaren, ¿tú recuerdan alguna parte de la temporada donde McLaren estaba a dos décimas de Mercedes? Ahora está más de un segundo, o sea, es increíble en ver, ¿verdad? Una cosa es la evolución que puede tener un auto, pero esto, no sé, algo pasó después de Brasil, o en Brasil, algo pasó, o con el motor, o con la parte aerodinámica del auto, no sé si el aerolón, si encontraron una laguna en el reglamento, algo que no sabemos, pero verdaderamente trae un cohete Lewis Hamilton, o sea, es increíble. Se puede justificar que por los neumáticos intermedios de Max ya no estaban dando el ancho, pero antes de eso, cuando estaban en su mejor momento, Hamilton no tenía problemas para recortarle distancia. Bueno, nada más dañó el limitador vertical derecho. Sí. O sea, no dañó el cuerpo del alerón. Y el limitador vertical lo único que hace es separar ese aire de que no se vaya para adentro, que se quede ahí. Dirigirlo. Que obstruya. Entonces, no era tan grave el daño. Ahora, ¿ustedes permanecen con su pronóstico? Digo, yo permanezco con el mío. Y de hecho, el de Mercedes, que todos dijimos que Mercedes iba a ser el campeón, virtualmente ya está hecho, son 28 puntos. Hasta ahorita le hemos atinado bastante bien, la verdad, hasta dijimos que iba a ser pista de Mercedes, le atinamos, dijimos que Ferrari quedaba en tercer lugar del campeonato, también le atinamos, y yo francamente creo que esta pista es un volado, mira, yo espero que sí. Yo te voy a decir mi punto de vista, yo me mantengo en la misma, yo creo que el campeonato de constructores de Mercedes, como dije al principio, el de pilotos yo creo que va a ser de Max, y te voy a decir por qué. Porque a final de cuentas Max está en la silla de, digamos que, del ganador, ¿no? O sea, Max Verstappen, yo creo, si en calificación ve la posibilidad de hacer la pole, adelante y va a correr la carrera como un caballero y va a tratar de ganar en la pista. Pero yo creo que si desde la calificación ve que el equipo de Mercedes está por adelante de él, yo creo que el objetivo va a ser arrancar en primera fila y en la primera oportunidad que tenga ir al toque con Hamilton. Yo así lo veo. Pues mira, ojalá y no nos toque ver un campeonato terminando como el del 94, por ejemplo, como el del 97.
¿no? Porque sí, como dices, en el del 94 ganó Schumacher, yo creo que sí fue mejor piloto que Damon Hill, tenía menos coche, lo que tú quieras, pero sí fue una cochinada. Sí, pero fue ¿sabes una cochinada. Pero la disfrazó bien, Santi, la disfrazó bien, porque bien todavía intenta regresar y hace la finta y todo. En 97 sí fue abiertamente irle a pegar y además pegarle mal. Sí, a mí no me gustaría que se decidiera de una manera, pues ahora sí que controversial, ¿no? Ojalá y nos toque ver algo bien. Y yo creo que está, pues, cualquiera de los dos que se lo gane es un campeón muy merecido. Verstappen. Santi y Chávez, les pregunto algo a los dos. ¿Quién se merece más este campeonato de pilotos? Los dos lo han hecho muy bien. Han manejado un nivel increíble. Los dos le han sacado el jugo máximo al coche. Es lo que les decía. Llueve, trueno, relapagué, están 1-2 estos güeyes. Sí, para mí Max, porque Max realmente no ha tenido coequipero que le haya quitado, o sea, con todo respeto para Checo, le está dobleteando los puntos, sí queremos ver la parte bonita, la parte, el mexicano, está perfecto, pero ya casi le dobletea los puntos, y recordemos que si no es por la ponchadura que tiene aquel día en la que gana Sergio, y si no es por la situación de Silverstone, donde era claro favorito para ganar la carrera, quizá todo esto después de eso no se haya visto, y ahorita estaría ya prácticamente con el campeonato en la bolsa, es mi punto de vista. O sea, yo siento que Bottas ha sido más ayuda en determinado momento para el equipo de Mercedes, y yo creo que es el factor que ha inclinado la balanza en el campeonato de constructores, aunque me duela decirlo por Checo, creo que Bottas ha dado más para ese campeonato que Checo. Y siempre lo dijimos, que ahí la definición iba a estar entre el piloto 2 para el campeonato de constructores, porque estaba muy cerrado arriba. Yo creo que los dos se lo merecen, pero ¿sabes qué? Aquí yo creo que va a aplicar el viejo refrán del hipódromo de caballo que alcanza gana. Yo creo que no va a ganar. Aparte, hay que tomar en cuenta otra cosa. El colmillo que tiene Hamilton es enorme. ¿Cómo pueden manejar la presión? Pues yo creo que lo manejan de manera diferente un cuate que ya ganó 7 campeonatos y 103 carreras a alguien como Verstappen, que se ve visiblemente que está nerviosísimo, manejando un nivel increíble, pero sí está muy nervioso. Ahí yo difiero, Santi. Yo veo a un Hamilton que realmente, después de la confrontación que tuvo en 2016 con Nico Rosberg, está tratando de validar. Es la primera vez que Hamilton, quitando lo de McLaren, olvidemos de McLaren, pero en su historia con Mercedes, después de lo de Nico Rosberg, yo creo que lo que le pasó a Schumacher en su momento, cuando tú tienes un coequipero que no está a tu altura, la única forma para validar realmente tu estatus como gran estrella de la Fórmula 1 es precisamente, en igualdad de circunstancias, poderle pegar a otro gran campeón. Y esta es la gran oportunidad que tiene Luis como para decir, miren, no nada más es el auto, también soy yo el que puede pelear de igual a igual con otro gran campeón como puede ser en el futuro Max Verstappen. Y Max Verstappen está peleando contra el gran campeón, contra todo el ejército de Mercedes que viene dominando la Fórmula 1. Y yo sinceramente veo a Max Verstappen, obvio, en pista es otra cosa, ¿no? Se convierte en un monstruo. Pero yo veo a Max Verstappen realmente tranquilo, como diciendo, ¿sabes qué? Si no llego a ganar el campeonato del mundo, bueno, estoy peleando contra un monstruo, un fabricante que es Mercedes. Mira, ¿te acuerdas que yo te decía, Rafa, siempre que Vettel me gustaba más cómo manejaba y tú me decías que yo era muy vettelista y que Hamilton era mejor? Vettel lo venció psicológicamente Hamilton, brutalmente, lo batió, porque eran los dos que llegaban más o menos en paridad. Y es mucho más duro mentalmente Hamilton, y yo no veo que por ahí vaya a ganarle nadie. Hamilton es mucho más duro. Yo creo que Hamilton ha tenido una vida bastante difícil en cuanto a tener que sobreponer a batallas que no nada más estén adentro de la pista. Él comenta que lo buleaban muchísimo por ser negro y por estar en Inglaterra y porque venía de un origen más humilde. No sé si han visto, hay un video muy famoso de Hamilton, de una carrera de karts que Hamilton habrá tenido 12 años y está corriendo contra chavos de 17, 18 años en la lluvia y les gana a todos. ¿Algo más? ¿Alguna cosa que se haya pasado? Todos atentos a lo que pasa el fin de semana, y va a estar importante desde la práctica 1. Que gane el mejor, eso es lo que queremos. Buenísimo. Sí, sí, así es, bueno. Va a estar muy bueno, muy, muy bueno. Respecto a la trivia número 3 que lanzamos, vuelvan a checar la pregunta. Se las voy a repetir, pero de todos modos no ha habido una sola respuesta y está tranquilísima. Lo que tienen que hacer es seguirnos en las redes. Estamos hablando de Frank Williams Racing Cars, una entidad que surgió en 1966 y empezó a competir en Fórmula 1 en 69 hasta 76. Después se volvió el Williams Grand Prix Engineering. Lo que queremos saber es cuántas veces corrieron los del Frank Williams Racing Cars, cuál fue su mejor lugar y qué marcas de autos usaron durante esa época.
porque recuerden que era cuando podías inscribir un auto que no fueras tu constructor y lo inscribías en la Fórmula 1, corrías con él. ¿Quieren más datos? Pues es muy fácil, nada más chequen el DLF-19 y ahí encontrarán la primera mitad de la respuesta. Luego, la segunda mitad, la clave es esta. ¿Cómo le fue a Sergio Pérez contra pilotos de Williams, pero en autos iguales? Autos iguales, o sea, chasis y motor igual. Si alguien, por decir Lance Stroll, está manejando un Williams y Checo está manejando un Racing Point, ya no son autos iguales. Lo que queremos saber, todos los pilotos que han corrido con Williams cuando se enfrentaron a Checo, ¿cómo les fue? Pero en autos iguales. Por ejemplo, Sergei Sirotkin nunca corrió en un auto igual contra Sergio. Punto. Sergei Sirotkin nunca corrió en un auto igual contra Sergio. Otros sí corrieron en autos iguales contra Sergio. ¿Cómo les fue? ¿Les ganó Sergio o perdieron? No me necesitan decir, tuvieron tantas carreras. Simple y sencillamente en el año, ¿cómo les fue? Si hubo 20 carreras y Sergio les ganó en 11 y el otro en 9, pues o sea, ganó el año Sergio. Punto. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la trivia 4, esperamos ahora sí tener algunas respuestas bien. La vamos a dar en el programa del Motor Sapiens del campeón del mundo después del Gran Premio de Abu Dhabi este domingo 12, como a las 11 de la mañana, que es cuando tenemos nuestro Motor Sapiens. Entonces, a esa hora, durante el transcurso del programa, daremos quienes ganaron la tercera, que es esta, la de Frank Williams y la de Checo contra los pilotos de Williams, y daremos la cuarta pregunta para la trivia de los checos de cartón y demás. Si les gusta, denle un like. Si no les gusta, denle dislike. Y no olviden compartirnos por qué en sus comentarios. Si les interesan este y otros temas, pueden suscribirse al canal o a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter o nuestro sitio web en fast-mediomag.com. Si quieren recibir notificaciones cuando subamos videos, denle click a la campanita. Y recuerden, somos Fast Mag, somos Racing 24/7 365.